El día 21 de abril de 1914 es una de las fechas de mayor significación de la defensa de la nación mexicana y de la construcción del Estado mexicano. A nombre de la bancada del Partido del Trabajo, hacemos unas reflexiones alusivas a este día. Como una más de las intervenciones extranjeras que nuestro país ha sufrido por parte de los países poderosos, el día 21 de abril de 1914, sin que hubiera existido previamente una razón fundada para declararnos el estado de guerra, 44 buques de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica arribaron al puerto de Veracruz. Si desde su nacimiento como nación independiente, a lo largo de todo el siglo XIX, el Estado mexicano enfrentó decenas de luchas internas, pero sobre todo intentos extranjeros contra la independencia nacional. Destacan la intervención estadounidense de 1846, 1848, que nos quitó medio territorio nacional, y la intervención francesa de 1862 y 1867. Usando como pretexto el desembarco de cartuchos alemanes destinados al usurpador Victoriano Huerta por estar en guerra con Alemania, por órdenes del presidente norteamericano Wilson, determinaron la invasión de México vía el puerto de Veracruz, ocupando las edificaciones más importantes del puerto. Las tropas del comandante militar de la Plaza General Gustavo Mas había recibido la orden de Huerta de retirarse. A pesar de ello, integró la defensa del puerto, con únicamente 99 cadetes de la Escuela Naval Militar, con 100 soldados del 19º Batallón y voluntarios civiles, así como de presos de la prisión militar. No obstante, tratar de oponer una férrea resistencia ante el poderoso ejército invasor y su poderoso armamento, en la que se destacaron los cadetes Virgilio Uribe y Alessio Pérez, quienes murieron ese mismo día, así como del teniente de artillería José Usueta Abad, quien sufrió 3 graves heridas y que por su valiente conducta fue ascendido a capitán y murió el 10 de mayo siguiente a causa de una septicemia gaseosa. La denodada defensa del puerto por los cadetes, soldados y voluntarios no fue suficiente ante el poderío del ejército invasor, ya que a las 17 horas de ese día se acordó la rendición de la escuela naval, consumándose así por el invasor la toma del puerto. La intervención duró 6 meses, hasta que se pactó su salida del territorio. Por la valerosa conducta de quienes participaron en la defensa de la soberanía y dignidad nacional, el puerto de Veracruz por cuarta ocasión recibió el calificativo como heroico, y por eso hoy nos sumamos a este aniversario, a esta celebración que da esta gesta heroica a la nación a través del puerto de Veracruz.